De alegría, porque es crecimiento y todo crecimiento trae alegría, especialmente cuando es para los niños. Así que estamos inaugurando un aula nueva y un hall de entrada, que al ampliarse la escuela también se amplía la entrada al establecimiento. Así que es un aula muy cómoda, es de 7x7, tiene buena ventilación, buena iluminación, así que los chicos van a estar muy, pero muy bien. ¿Cuán importante y cuán necesario era esto para ustedes? Exactamente, justamente por ser una escuela nueva, es una escuela que está en construcción, en crecimiento, ¿sí? Y nuestra necesidad es edilicia, así que al crearse una nueva aula, al construirse una nueva aula, es un gran avance. Igualmente seguimos con el sueño de dos aulas más, que con eso estaríamos completo y cubriendo, digamos, el nivel primario con sus 7 salones. Pero bueno, por hoy muy felices porque se logró en este año concluir esta obra que venía un poquito atrasada, pero bueno, lo importante es llegar a destino. Y va a recibir, va a servir para redistribuir siempre cuando así cierta función en la institución. Digo, por ejemplo, podemos notar también que va a contar con un nuevo espacio. Digo, más allá del aula también va a pasar a tener lo que es una dirección. Exactamente, estaba en una dirección provisoria chiquitita, ahora tengo una dirección más grande, sigue siendo provisoria, porque en el futuro también es algo pendiente que sigue, pero bueno, la verdad es que ahora dispongo de un espacio más cómodo, donde poder trabajar, donde realizar las gestiones necesarias y donde recibir a las personas también, que es tan importante que estén bien atendidas. Bueno, agradecimiento por todo lo planeado hasta el momento. Y agradecimiento a toda la parte institucional, desde el Ministerio de Educación, que siempre apoyando con los trámites, la gestión, supervisión, delegado regional, que siempre están presentes, el arquitecto Pablo Rodríguez del Ministerio, que también siempre estuvo al servicio, y a las autoridades locales, obviamente, al senador Rodrigo Borla y al intendente Nicolás Cuesta, que también, porque esta es una obra, obra pública cedida a la Municipalidad de San Justo. Entonces, digamos que el trabajo fue mancomunado, pero desde el lado del Ministerio también se brindó el apoyo y el seguimiento, obviamente, como toda obra perteneciente al sistema educativo, tiene su influencia y su control para que sea como en las condiciones que debe ser toda construcción.